Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Going Medieval, este maravillosísimo juego de construcción de fortalezas. Y bueno, pues en eso estamos. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que lo veáis para que no os hagáis spoilers. Y oye, una cosa que no tiene mucho que ver, pero os lo voy a decir. El domingo día 6 de junio, sorteo entre todos los socios del Esco Club, una Nintendo Switch, hasta 500 pavos vale la Nintendo Switch, ¿vale? Para participar, para ser socio del Esco Club, pues te tienes que suscribir en Twitch. Te puedes escribir por 5 pavetes o... gratis si tienes Amazon Prime. Yo lo digo por si os interesa pasar por el directo, coger más información y participar, que la sorteamos este domingo 6 de junio. Y vamos a ver, por desgracia, bueno, esto, ¿tú dónde vas, tío? ¿Dónde cojones estás yendo tú, tío? Ah, vale, me están llevando estas mierdas, vale. Vamos a ver, es que, ¿os acordáis que quitamos todos los tíos aquí en trabajos? Todos los tíos de minería los hemos quitado porque, claro, por lo menos trabajando aquí fuera, mejor que no. Vamos a ponerles a trabajar aquí dentro, tíos. Ya está, es que hay que hacerlo, hay que hacer el pasillo aquí, tíos. Hay que terminar el pasillo este aquí. Es que aquí yo la cagué también, te lo digo. Pero bueno. Tendrías que haber dejado esto de otra manera, tío. Para haber hecho el pasillo en el centro, como han mandado. Pero bueno, vamos a seguir haciendo este pasillo. Tun, 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 tun. También quería hacer escaleras ahí para que subieran, que de momento esta parte me va a dar un poquito igual. Pues a ver, vamos a seguir poniendo habitaciones. Yo tengo que hacer el pasillo, sí o sí, ya está. No te lo pienses más. Como ahora mismo estamos en plena super golpe de frío, que me minen todo esto, tío. Faltaría este trozo de aquí también. Y ya está. Dale cañita ahí. Y vamos a, entonces a ponerles otra vez. Ahí, ahí, que minen, pero que minen por dentro, ¿vale? Y el resto de gente ya está trabajando, haciendo sus cositas. Es que si no se me van a congelar, tío. Es que estamos a menos 26 allá afuera. Venga. Está bien así, aunque no quede centrado. Y eso, esta parte de aquí abajo me da un poco igual. Si al final todo lo de abajo será almacén. Lo guapo lo vamos a hacer en esta planta, que va a ser un salón del trono, que va a tener dos alturas. Y luego el resto de habitaciones van a tener una en este lado. Y aquí arriba solo se verá una parte del salón del trono. Pero bueno, eso ahora mismo vamos por aquí, tíos, que no pasa nada. Y no, lo del humo por lo visto no hace nada, así es que no nos preocupemos, tíos. Abel, no tardes mucho en meterte tu sitio, ¿eh? Joder, es que claro, me están soltando una cantidad de hierro también. No, tampoco es tanto hierro, pero... Ok, comida tenemos una auténtica puta barbaridad, ¿eh? Es que es una exageración. Estofado 188, 50 de los otros, o sea, vamos sobradísimos. Lo bueno es que también estamos haciendo alcohol. O sea, que hay alcohol y comida para todos, que eso está muy bien. Unos heridos requieren cuidados. ¿Quién está herido, tío? Laurencia, se le ha caído algo, tío. A Laurencia en la mina. Vale, Laurencia, te vamos a poner que... Laurencia, ¿estás ahí en reposar? Vete a reposar, hostia. Vete a reposar. Ya se va. A ver, ¿quién es el doc? Lucas, ¿no? ¿Y dónde está Lucas ahora mismo? ¿Dónde estás, Lucas? ¿Dónde coño está Lucas? Ahí va. Se la lleva. ¿Pero qué haces, Lucas? Esto es lo que pasa mucho en estos juegos, tío. Que a veces tienen una tarea asignada y el Lucas tendría que estar yendo a... En vez de a eso, tendría que estar yendo a curar a esa tía. Pero bueno. Déjales. Vuélvele a poner... A ver, trabajos... A Lucas en uno y vuelve a poner a Laurencia también en uno, para que justo después de eso ya se curará. Ahí. Ahora García, ¿se dice gracias? Cállate, coño, no tiene puta idea. Bueno, pues vale, es que ahora mismo que sigan minando aquí. Es que mientras estemos a tanto, tanto, tanto frío, no puedo seguir haciendo la parte de arriba. Bueno, ya tiramos este pasillo por aquí. Es que está todo muy apelmazado aquí, pero bueno, de momento es lo que hay. Se ha quedado inconsciente. ¿Quién se ha quedado inconsciente, coño? Estacia. ¿Y Estacia por qué? Bueno, si están todos heridos, ¿pero qué cojones les pasa? Hipotermia moderada, dejad de salir ya, ¿eh? Me cago con mi puta vida, tío. O sea, no. La hipotermia de los huevos, tío. Todos sí que tienen ropa de invierno, si no me equivoco. Claro, pero es que ahora... Bueno, Lucas es de los pocos que no está herido, ¿eh? La puñetera hipotermia, tío. Hipotermia moderada. Pérdida leve de función motora. Dolor está un poco y consciencia está un poco en la mierda. Tienen demasiado frío, pero vamos a ver. ¿Qué temperatura hace aquí dentro? 11 grados y aquí... Hostias, menos 36. Que es que donde hace frío es aquí que no hemos puesto un brasero.
Vale, gracias. Deja de picar. Te vamos a poner. Gracias, trabajos. Gracias. Construcción. Vale, y me vas a poner ahí un par de braseros. Claro, tío, por eso, porque están picando aquí. Aquí es donde se me están congelando. Hágame la que tu vela. Vale, vale, vale. Vale, pues nada, pues ponme. ¿Dónde estaban? Aquí. Brasero, dámelo de caliza. Puertas están cerradas, pero no es suficiente. Pon uno ahí. Vas a poner otras dos puertas aquí. Aquí. Vale, tiene que ir a por las cosas, madre mía. Como se queda inconsciente aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Y estas cosas, bueno, este no porque no consume, pero todo lo demás que consume, en teoría les puedo decir. Es que no sé cómo es. Vino fuerte, aumentar prioridad, nada. Pero no sé cómo hacerles para. Para que utilicen palos, me dijiste. No, todo lo que usa madera. Me puedes decir que se pongan palos, pero necesitan. Todo, a ver. Palos, no, madera. Y carbón fuera. Solo palos. Me los voy follando. Lo mismo aquí. Ya he entendido esto yo. O sea, este no puede. Este no puede. Solo en esto. Vamos, que solo es eso lo que me consume. Vágame. Todo demás, sí. Estamos aquí. Hacen 6. Ojo, donde el. Joder, es que flipas, ¿eh? Ah, ponme otro ahora también aquí. El frío que hace aquí, carajo. Pon otro aquí. Construcción fallida, ¿en serio? Bueno, y está acá. Gracia caído, señores. Gracia caído. Lucas, levántate ya, Lucas. Lucas, te voy a tener que. Sorry, Lucas. Sorry, Lucas. Otra vez que te hacemos trabajar antes. Hazlo por gracia. Bueno, Lucas, coño, levántate. Ya, ella sola, ¿eh? Mira, mira, se levanta. Estoy inconsciente, me va a decir inconsciente. ¿Pero dónde vas? Cascazo. Venga, tía. Que tiene muy poquito en construcción esa tía. Galo ya antes de que nos muramos todo el puto frío. Ya nos tienen demasiado frío, que ya, coña. A ver, todos los heridos, a ver. A ver, está en cama. Stacia. Gracia. No, Gracia. ¿Qué cojones estás haciendo, Gracia? Vete a dormir ya. Ahora va. Trabajos. En construcción lo mejor es Humphrey. Pero Humphrey está durmiendo. Ahora se levanta ya. Ah, termíname el puto brasero, que tú lo consigues, campeona. Vamos. Que tú puedes, tía. Es que es muy mala ella construyendo. A ver, Humphrey. Ni te vayas lejos, ¿eh? Venga, ya está. A ver qué temperatura hace ahora aquí. Menos 25, ¿en serio? Ah, pues la puerta se está abierta, pero. Puede ser que. Hostia, claro, como que esto está aquí abierto. Hostias. Venga, bueno, ya va a bajar la temperatura, ¿eh? Hemos llegado tarde. Va a hacer esto. Bueno, es igual. Había que hacerlo y había que hacerlo. Y aquí lo mismo. Si no ponemos esas cosas, la temperatura cae y queda a gusto. Vale. Bueno, menos 9. Sobrevivirán. A ver, Stacia todavía. Y Gracia está ahí. Pero Stacia está currando aún con las heridas. Pero vale, vale, sobreviviremos. Ya está subiendo la temperatura. Menos. ¿Había visto menos 18? Había visto 18, no entendí muy bien. Ah, bueno, cabo, que estaba adentro. 18. Aquí estamos a menos 9, porque no me terminan esto de construirlo nunca. Vamos a ver, Humphrey, tío. Humphrey, me cago en mi puta vida. ¿Cuándo vas a terminar de construirme las cosas? Humphrey, ¿dónde estás? Comiendo. ¿Pero quién te da permiso a ti que estás en tu tiempo libre, no, cabrón? Ah, qué pesado. Vamos, man, ¿podría usted ser tan amable de terminar? Vale, y aquí quiero poner también suelo de esto, pero claro.
Primero me terminase la puerta, Humphrey, tío. ¿Qué hostias estás haciendo, de verdad, tío? Allá vienes por ahí, ¿no? Casi por la madera, vale, vale. Ahora vamos a subir, mira, 9 dentro. Menos 15 de fuera. Bueno, ya está. Y ahora, pues mira, también me vas a poner suelo de caliza por todo esto. Vale, a ver, por aquí. Joder, tronco. Que tiene mucho curro que hacer y esto caliza lo que me están dando, pero bueno. Vale, yo quiero hacer la parte de aquí arriba, pero claro, es que no puedo todavía. No puedo. He puesto madera en serio en vez de poner... No me jodas. Que yo quería caliza, hostia. Ya veremos luego. Vale, bien, este ya va más rápido. Tengo que empezar a hacer habitaciones individuales. No sé si hacerlas por aquí o hacerlas ya por el otro lado. Bueno, luego hacemos las escaleras. Yo creo que ya puede... Otra vez 21 grados, tío. Nada, esto tengo que seguir haciendo trabajar aquí. Bueno, pues que sigan. A ver, podríamos hacer... Mejor las mesas de estudio y todo eso. Luego dormitorios por el otro lado, arriba también va a ser, yo creo que sí. Vale, pues vamos a poner... A ver. Zona de estudio, por ejemplo, podríamos ponerlo primero. Luego la del masón también la quiero hacer, pero la del masón me gustaría hacerla cerca. Claro, pero cerca no tengo tampoco mucho hueco. La podríamos hacer a lo mejor en el siguiente nivel, tío. En el siguiente nivel. Aquí. Pues si tú haces eso aquí, no van a poder, porque van a tener que meter el techo luego en el otro lado, ¿sabes lo que te digo? Ah, luego lo veremos. Ahora mismo, que sigan por aquí. Podemos poner también luego el almacén de caliza por aquí. Bueno, vamos a poner aquí ahora mismo la de estudio, ¿vale? Una biblioteca. Así va a ser. Y la puerta va a entrar por aquí. Y todo esto me lo haces ahí. Venga. Oh, no, 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 no. Necesito un pasillo aquí, tío. Pasillo aquí primero. Sí, sí, sí. No he dicho nada, cancela todo esto. Eso es. Y me tiras pasillo. Aquí. Eso me gusta más. Y ahora ya sí. Pues tira esto hasta aquí si quieres. Y puedes meter más de mina. Es que hay mucho que minar, ¿eh? Mucho trabajo que hacer. Yo creo que así, este trocito. La entrada me da un poquito igual. Yo creo que... Ahí vamos. A trabajar, cabrones, a trabajar. No, aquí vamos a ponerle suelo de este. Qué puto invierno. El invierno es un poco así, tío. Pero bueno, es lo que hay. Si es que no podemos hacer mucho más de comida y todo eso, vamos bien. Sabemos que lo vamos a resistir, pero joder. A toda esta mierda de caliza, si ponemos ya el de mampostería, y tiene en la sala, ponemos el de mampostería y a trabajar. Bueno, que lo tenemos, es verdad que la mampostería lo tenemos aquí. Lo que pasa es que no tenemos un buen almacén para tenerlo todo ahí. Lo que pasa es que me lo estén sacando aquí. Claro, que aquí solo tenemos caliza, pero no tenemos los ladrillos de caliza. Bueno, ladrillo de caliza también. Vamos a extenderlo, que si es que no cabe. Me lo van a hacer, me lo van a dejar ahí. Vale, ¿quién es mi mejor artesano? Pero tiene que ser nivel de construcción. Entonces vamos a poner a Humphrey. Uno en artesanía. Dos en esto. Ahí estamos. Dale, caña. Eso quiere decir que ahora, si yo me pongo aquí, le digo que me vaya haciendo esto. Hasta tenemos, va a poner una cantidad. Hasta si tenemos 2000, ponme hasta 900. Ahora mismo parece una burrada, pero bueno, de momento. Ahí Humphrey se va a poner a hacer eso. Lo que pasa es que no hay hueco donde dejarlo, tío. Salvo que amplíe este almacén. Un poco mierdosillo, pero... O sea, que tenga hueco aquí de hacerme un almacén bien. Pues sí, igual es buena idea. Vamos a ampliarlo. Vamos a ampliar hasta aquí. Tampoco es que no es nada. Ampliar un poco más, un toque más, ¿vale? Hay hueco suficiente. Este me lo va llevando allí. Menos 14 fuera, por lo menos ya no hace tanto frío. Y ahí estás, ¿eh? Hacer bloquecitos de piedra. Qué flipas, tío. Y aquí, pues nada. Así que puedes quitar estos y ponerlos todos de... De este. Que bueno, ya veremos.
Ahora sí está todo sellado aquí. No hay suficiente gente haciendo esto, yo creo. Bueno, vamos a darles tiempo. Venga, menos 7,5. Dentro de nada ya empiezan a servirme. Sí, sí, sí. Esto de aquí lo quiero destruido. A servirme, a sembrarme, quería decir, joder. Que ya realmente la cantidad de hierro que hay aquí, que flipas. Hierro y arcilla principalmente. Pondremos la forja por aquí cuando llegue el momento. ¿Cuándo me atacarán? Ah, no lo sé, pero espero poder resistir bien. A ver, que tenemos tres tíos con AR4, que el que verdad que Laurencia nos vino con puntería cero, pero viene con un ballestoncio de la hostia. Si la ponemos a cazar a ella luego, pues que subas, ¿eh? Con el ballesta mola, ¿eh? Ay, ay. Ah, a ver, el pasillo este creo que lo puedo cancelar porque me corro un poquito más deprisa, ¿sabes? ¿Esto lo podría haber hecho un poco más grande? Pues sí, pero... Esto lo tengo en siempre, ¿no? Sí, igual que esto, tío. Siempre y siempre vino de grosella ahí. A tope. Bueno, nuevo colono, ¿lo queremos? Lo queremos, lo que pasa es que no tengo mucho hueco yo donde meter camas. Pero la van a venir con ataque. De primeras, Calfrid parecía trastornado, pero simplemente estaba superado por el miedo. El lastimero y renqueante cadáver con ronchas causadas por ataduras y palizas de un maestro cruel. Calfrid te suplicó que lo escondieras, morirías si lo atrapaban. Vamos a cogerle. Tres bandidos y tres arqueros. Hostias, ¿tres arqueros? No me gusta, porque los arqueros pueden hacernos pupita desde lejos. Don de gente, si tiene sabiduría bastante, en construcción 4, botánica 1... Sí, sí, lo vamos a coger, a escobilla. Ok. Es que no tengo hueco para las camas, tío. Oh boy, tenemos que poner otro horario así también cambiado. A ver, horarios. Voy a copiar este. Copy. Voy a hacer el paste aquí. Y a ti también. Vale, estos tres van a tener ese horario y ya está. Sorry. Es que así vamos a tener hueco para las camas. Venga, va, que continúen, tíos. Que continúen. Ok. Galfrid, obviamente, le tenemos que decir reposar a tope. Este está en cura. Y luego ya veremos a qué te ponemos. Te pondremos de momento a minar o algo así, ¿no? A minar, bueno, no lo sé. ¿Qué te podemos poner a ti? A ver... Principio, es que botánica, nada, sabiduría, un poquito igual. Porque tengo las investigaciones paradísimas. Le pondré minería al principio, fíjate lo que te digo. Dos, que me ayude con esto y ahora mismo investigación lo tengo paradísimo, se me olvidó. Vamos a meter... Pues, cocina, me da un poquito igual, es que empiezo con el hierro, fabricación de arcos, dos. Estructuras defensivas, ¿vale? O estandartes de adorno, o cocina, yo creo que cocina, aunque bueno, no tengo lo del hierro. No tengo la fragua, así, dame la cocina primero, desbloqueamos. O sea, la fragua, ¿dónde la vamos? La fragua la quiero poner por aquí fuera, cuando termine el puto invierno. Si es que el invierno, si es que te tiene parado, vamos a seguir haciendo la mina. Aquí ya casi hemos llegado, aquí podrías hacer uno más chiquitito. Cuando llegue el momento. Creo que por aquí igual sería ampliar la cocina cuando llegue el momento y fuera, ¿sabes? Si esto todo es cocina, a ver... Un momento, vamos a poner lo de las salas, era aquí, ¿no? ¿Cuál es la cocina? Dormitorio compartido, gran salón, acción libre, de roble, iglesia de restitución, biblioteca, taller, cocina. ¿Por qué no me sale en amarillo? La cocina dice, al menos un fogón, estantería de cerámica de pared, claro, no las tengo hechas. Y al menos una mesa de carnicería, claro, que todo eso... Sí, y luego todo esto, tío, hasta terminaré haciendo una doble y ya lo iremos moviendo, pero bueno, poco a poco. Vale, vale. A la mesa carnicería tiene que estar ahí adentro también. Poco a poco, güey, poco a poco. Tío, es que el invierno me tiene muy parado aquí. Yo quiero que termine ya el maldito invierno. Mismo no puedo hacer nada más que esto. Eso sí, le voy a poner con caliza todo el suelo. Hasta aquí. Vale, y esta parte hasta aquí. ¿Por qué? O sea, puedes ponerla así. Aquí habrá que poner dos puertas. Las vamos a poner ya. Uy. Aquí.
Y aquí. Y aquí dentro sí que lo quiero, pero de madera. A ver si esto va a ser la zona de estudio. ¡No, no me jodas! Se me ha pasado. Mierda. Se me ha pasado. Hemos hecho un burejo ahí, tío. Se me ha olvidado, güey. Estaba olvidado. A ver. Me tengo que venir. Joder, tío. Mira. Hacemos control, clic aquí. Pong. Directamente me trae. Claro, tío. Ay, qué pendejo estoy hecho, tío. Vamos a poner vigas. Ahí, la primera. Voy a cancelar esto, porque si no, me la van a liar y se me va a caer más. Joder, qué cagada, tío. Cancélalo. Que no, que me canceles esto también. Vale. Y que vengan a construir la viga esta, porque si no... Mártela. A lo mejor quedaría mejor. A ver, ¿cómo iba a ser esto de grande? Ya no me he dado cuenta. Si pones la viga en medio y tiras las... Joder. Va a quedar más claro, pero es que la viga en medio significa... O puedes poner cuatro vigas también. Digo porque va a quedar más bonito, tío. A ver, vuelve a marcarme esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estaríamos, esto sería, ¿no? Hasta aquí. Lo que significa que... Tienes que poner uno aquí. Otro aquí. Otro aquí y otro ahí. Claro. Se me están haciendo unos agujeros de la hostia, tío. Cancélame esto otra vez. Tío, ¿cómo le ha podido cagar tanto? ¿Cómo he hecho tan noob que no pasa nada, ¿no? Pues luego se sube arriba y se tapa el agujero. Es que no pasa absolutamente nada. Pero joder, qué rabia, tío. Ten, 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 ten. Vamos a poner... Viga aquí. Viga, viga. Dun, 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 dun. Ok. Vaya telita, my friend. Pedazo burejo que hiciste, mi amor. Ay, gracias, hombre, gracias. A ver. Si quieren... Voy a quitar luego esta viga y vamos a tirar aquí y aquí viga. Cuanto me pongan esta otra. Come on, man. ¿Cómo se me ha podido pirar la pinza así, güey? Que se me olvidó. Vale, ahí estamos. Ahí sí. Vienen enemigos en 15 horitas. Todavía tengo tiempo, ¿vale? Pongo un poco los arqueros, pero bueno, bueno. Y tú, a ti ya estás curado. Gestionar. Tú tienes en puntería un 0 patatero y un cuerpo a cuerpo un 1. Eres una mierda de personaje. No te tenía que coger. No, no pasa nada. Cuerpo a cuerpo, yo creo. Todos los escudos. Mira qué cojones. No, porte a dos manos, tío. Alcance, no. Cuerpo a cuerpo a dos manos. Ningún escudo. Tú tendrías que estar en ropa de invierno. Y tú todos los cascos. Pero si dropeas el que tienes, igual te pones otro mejor. Vale. Y aquí todas las armaduras. No tengo más armaduras, en serio. Tengo dos que no tienen armadura. Sí, correcto. No tenemos más armadura. Es lo que hay. Tengo otro arco, pero no hay nadie bueno. Ah, que tengo cuatro arqueros, yo creo que será suficiente. Espero. Faltan 14 horas para el ataque. A ver, aquí que me termina. Bueno, me han terminado esta. Esta de aquí la vamos a destruir, pues. No, vamos a poner aquí, como os digo. A ver. Aquí, aquí. Variando, esto también, me voy a poner más suelito de este. Joder, tío, es que... Ahí. Vais a poner ahora viga de madera. Saliendo, y por supuesto las vigas. Valiendo, yo creo que sería suficiente, pero... Voy a dejarles que me pongan primero las vigas y luego ya...
10 horitas para el ataque. De momento vamos bien. Lo que pasa es que con el puto invierno, tío. Van a tener que salir aquí a la intemperie y no me gusta ni un pescado. Pero bueno, son 13 grados. Espero me sobreviva todo el mundo y todo el mundo bien. Uno más construyendo. A ver, tú el nuevo. Te va a poner en construir también, tío. Vamos, en construir también. No te voy a poner en construir. Esto no hace falta quitarlo. Aunque tengan uno en reposar, es solo reposan si están heridos, ¿vale? Ay, ay. La urgencia ya a tope. Muy bien. Aquí me gustaría poner solo porque me parece puto horrible. Madre mía, 7 horitas. Vamos, Gafri. Tenemos un buen equipo ya de gente aquí, ¿eh? Come on, boy. Come on. Me hizo mucha gracia un comentario de una persona que se ponía muy triste porque no miraba las... cómo estaba el humor de las personas. Pero ¿para qué quieres que te lo enseñe? Si lo miro, te vas a poner peor. Te vas a poner peor porque no les voy a hacer ni puto caso. Vale, en cuanto esté esto ya... Igual están... Igual me pasaba poniendo tanta columna aquí, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está un poco horrible, horrible. No hacía falta, ¿no? Yeah. No hacía falta tanto, ¿no? Vale, va a venir uno. Si es que luego al final va a quedar de puta madre. A ver. Aquí claro, está entrando la nieve, tío. Aquí hay que poner un brasero. Y habría que tapar aquí. Pues a lo mejor tapar por ahora con uno de madera, tío. Yo qué sé. Vale. Gente, una hora, ¿eh? Una horita para que vengan por donde vendrán. Espero que vengan lejos, que me dé más tiempo todavía. Día 9, quedan 3 días de puto invierno. Ahí están, ¿vale? No, no vamos a entregarles, nos lo quedamos. Y vienen, lo dicho, vienen 3 arqueros y 4 bandidos del bosque. Ojo, cuidado, ¿eh? Dios, que ya tomó las armas preparándose para el combate. Vale, están bastante lejos, con lo cual me da tiempo un poquito. Cuando toco en el cuerno... la velocidad que puedo poner... Arcos largos, mierda. Esto no es bueno, ¿eh? Esto no es nada bueno. Vale, por lo menos Caffrey ya está curado. Sin casco el tío, pero... Ahí vienen, güey. Es que no quiero que pase mucho frío, tío. Vale, la hora. Todos seleccionados, todos seleccionados. Venga, todos para acá. Menos tú, Abel. Vente para acá, Abel. Lucas, aquí. Gracia, aquí. Y Laurencia, aquí, ok. Vamos. Vamos, gente, ya tendría que estar aquí, que van llegando los primeros. Este viene desnudo. ¿En serio vienes desnudo? Pues te vas a morir, Rob. Rob. Qué frío, ¿no, Rob? Los arqueros vienen detrás. Si con suerte matamos primero a estos, con los arqueros, luego sacamos a... ¿Sabéis lo que os digo? Ahí, ahí. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a por sus arqueros, tíos. Es lo que hay. Es lo que hay. Rápida por sus arqueros, tíos. Este es el que está sufriendo aquí. A ver, todos vosotros, tío. Me falta un arquero a mí, tío. ¿Dónde está...? Ah, no. Sí, ¿dónde está Gracia? ¿Dónde coño? ¿Qué hace ahí, Gracia? Ay, que no la he traído, me cago en mi puta madre, tío. Corre, anda, corre. ¡Oh! ¡Galfrid! ¡Galfrid va a morir! ¡No!
Hostia, Galfrey se va a morir probablemente, ¿eh? Pequeño corte, moderado, moderado y grave. Hemorragia arterial, tío, se va a morir. Vale, a ver, ¿quién es mi médico? Era... Mi médico es Lucas, ¿no? Seguro que es el que más tiene. 9, 8, 4, 9 tiene este, Estacia. Estacia es cuerpo a cuerpo, Estacia está liada ahí. Estacia está en plena batalla ahí, tío. Y Lucas... Mira, Lucas. Vete a curarle ahora mismo a este tío. Lleva a este colono, a esta colona a una cama vacía. Venga. Rápido, ve. Lucas. What the fuck? Lucas. Vamos, Lucas. No, pues sigue ahí atacando. Me parece a mí que la hemos jodido. Pues si no le tengo puesto ni claro. Pero eso es porque... A ver. A lo mejor es porque en gestión a Lucas le tengo puesto en ofensivo. ¿Sabes lo que te digo? Una postura retirada, huirán del enemigo en cuanto lo vean. Bueno. Sí, creo que ya está. Victoria, vale. Vale, 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 vale. Hemos... Olvidaos de los demás. Seleccionarlos a todos. Vale, ya no hay nadie activado. Vamos rápido, Lucas, tío. Lucas, ¿qué cojones estás haciendo, no, tío? Lucas, gestionar. Voy a volver a poner ofensivo, ¿vale? A ver, Lucas. Son las 11 de la mañana. Lucas tendría que estar trabajando. A las 11 de la mañana va para allá. No, mira, tío. Vale, por cierto, ya voy a poner bien aquí. Joder, tío, me está doliendo en el corazón, ¿eh? Lucas, por favor, ¿te puedes ir ahí a ayudar? Que Garfield se va a morir. Lucas. A por ese, tío. Están todos quitados, ¿eh? Van por el... Mira, mira, haciendo el, los patines. Ah, se piró. ¡Que se va a morir el Gadris! ¡Corre, Lucas! Vale, todo el mundo hace sus quehaceres. Hostia puta, tío. Y luego, pues... Y como se me muera este, pues hemos hecho un poco el monger. Porque podríamos habernos ahorrado el ataque, pero bueno. Esperemos que no se nos muera. Ahí va. Mira, mira, mira el tío. Ah, Lucas con los patines. A ver, mira, mira, mira cómo va sangrando. Hostia, lo que no tengo yo son cosas de medicina ni hostias, ni vendas ni nada. Pues a ver qué pasa. Probablemente se me mueran. Vale, Cole también está herido. Si es que no curar, no, joder. Reposar. Por supuesto, a ti tú también reposar, ¿eh? Ok. Todo de vuelta a hacer lo que tengáis que hacer. Me cago en la hostia, tío. Venga, ah, velocidad. Creo que se me va a morir, ¿eh? El Lucas. Porque no tengo medicina que aplicarle. A ver. Hombro dislocado, leve. No, pues se va subiendo los puntos de estado. O sea que lo único que se va a pegar ahí la vida entera, ¿no? Pero bueno. Ok, oye, pues mira, poco a poco. Y Cole también. Cole, ¿dónde estás? Ahí estás también. Ir a Lucas a hacer sus cosas. Vale, vale. Lucas ha venido aquí, vale, no tiene nada que curar. Creo que ya va para allá a curar a este tío, ¿no? Ahí estamos, alcohol. Vale, vale, vale. Vamos a darles tiempo. Bueno, pues poco a poco. Puto invierno, tío. Así termina ya. Luego estoy aquí arriba. Bueno, ya si ya me han puesto el techo ahí, ya da igual que esto esté así. Ahora mismo. Ya está casi. Aquí podríamos poner otra viga de estas. Igual aquí hay demasiada viga, ¿eh? Yo no es por nada, tío. Es que como no era... Da igual, es que se queda así, tío. No va a ser lo más bonito, pero... O sea, aquí va a ser parte del Grand Hall. Todo esto al final estará todo puesto, ¿eh? Vale, vale. Bueno, otra viga aquí. Tampoco ha quedado tan mal, ¿no? No había otra. Si quieres que quede bien... Vale. ¿Sabes? Que no quede una no en el centro. Bueno, como son pares, si hubieran sido impares, lo ponías en el del medio. Pero al ser pares, esto es lo mejor que se puede hacer. Ok. Si me termina esto, Laurencia... El Gaffrey ya recupera bastante. Pues al final sobrevivirá. O sea que va a estar ahí recuperándose. La vida entera ya pasó.
Oh, tíos, es que yo quiero ya empezar a construir fuera, pero es que con el invierno así no, no podemos. No podemos, no debemos, tíos. ¿Dónde vas, tío? Aurencia, ¿te parece normal que salgas ahí con el frío que hace? Menos 17 grados, quedan 10, 2 días, tío. Pero ni siquiera han podido empezar a hacerlo. Haré una torrecita luego. Tenemos 500, ojo, 500 ladrillitos, está muy bien. Ok, aquí ya tenemos esto, lo que quiere decir que podemos poner como hoy de madera todavía tenemos. Joder, ahora. Vale, y ahora vamos a poner. Aquí va este, aquí va el otro. Estoy hablando de los bancos de trabajo de estudio, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos los que tenemos, pero bueno. ¿Dónde está, tío? Es investigación. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Y ahora una cosa. Aquí tendríamos estos. Escudo ornamental de pared. Esto. Librería de pared. Y me pide 10 de madera nada más. Así es que vamos a poner... No entiendo muy bien cómo va esto. También te lo digo, no sé si hay que ponerlas así. No sé cómo va. No se puede colgar eso, puede colgar sobre un elemento de pared o boxer de terreno. Ah, vale, vale. Entendí. Este ahí. Entiendo, entiendo. Ok. Habrá que estudiar esto, porque a lo mejor pongo otro tipo de pared. Esto ponme eso. Aquí, claro, aquí por supuesto necesitamos braseros, tío. Porque ya no sé si puedo ponerlo ahí habiendo puesto, ¿eh? Hostia, que sí me deja, pero... Da un poco de yuyu. Justo debajo del... Da un poquito de yuyu, sí, tío. Mira, vamos a poner... Yo qué sé. Vamos a poner 4 ahí. Y estos dos me los quitas, ¿vale? Oye, ¿de qué los he puesto, tío? Ni idea, mira, cancélalo todo. Ponlos bien otra vez. Aquí, fuera. Y me pones de ladrillo, que son mucho más chulos. Vale, y me pones... ¿Cuánto pides? 10, es muy poquito. Vale, y... Vamos a poner... Lo que hemos dicho aquí... Ladrillo. Ahí. Vale, ahora sí. A trabajar, cabrones, a trabajar. Trabajad, cabrones. Ya me gustaría minar por arriba, pero es que me da un puto miedo que flipas. Bueno, ya no hace tanto frío. Estamos a menos uno nada más. A lo mejor sí que puedo otra vez venir para acá. Que esto, a ver, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que picar desde ahí. Así va a haber que poner suelo por huevos, o sea que... Si quiero minar por ahí, tengo que poner suelo por narices. ¿Vale? Y ahora, a esta altura aquí, me vas a poner a minar. Si quiero hacer esto, o también a lo mejor deberíamos de terminar arriba. Cancela. O sea, terminar abajo quería decir. Vamos para abajo. Vale. Voy a ampliar esta. Meter aquí la zona de mampostería. Hacer una que sea exclusiva de mampostería, de artesanía, ¿sabes? Con su almacén al fondo, ¿sabes? Que todo se guarde hacia allá. Estaría interesante. Creo que lo voy a hacer así. Vamos a poner, pues, más minería por aquí. Esto sería... A mí ya me da igual. Métetelo hasta aquí. Ah, no, no, no. Más bien así. Esto sería... Pues todo esto hasta el fondo. Bueno, no, primero el taller de mampostería sería así. Y luego ya pondríamos hueco para su... Eso, y esto es para ampliar las cocinas. Vale. Bueno, un enjambre feroz. No me jodas. ¿Me ataca a los lobos ahora? Una insaciable oleada de lobos apareció en Escobilla, enseñando los dientes y con los ojos resplandecientes de ferocidad. No se sabía si habían venido buscando comida o por puro placer destructivo. Blandiendo sus armas y cobijando el ganado, los colonos tuvieron que lanzarse a ahuyentarlos. Vale. Hostia, además aparecen aquí en la puerta, ¿eh? Además, tú si no traes cebo, ellos no vienen, ¿eh? Tenemos que salir nosotros a por ellos.
Mira, ya es que ya está. Si vamos a empezar con esto, vamos a matarlos a todos, tío. Vale. Vamos para acá. Todos. Y a por ellos, tío. Vamos a esperar todos al lado. Vale. Oye, la pira esta al final no se quema los cadáveres. Y ahora sí, todos a por ellos. Aquí vamos a poner esto. Esto es que esta cantidad cero me vas a poner siempre y ya está. La velocidad. Vale, me sirve. A ver, Gaffrey. Es que eres un puto inútil. Vente para atrás. Cole parece un poco mejor. Cole, ¿cómo vas tú? Huye tú también para atrás. Si todos os enfocuseáis en el mismo, tío. ¿Están todos muertos? No, todos aquí. Vale. Todos muertos. No es tan feroz como lo pintan. Vale, ahí estamos. Destocamos. Ahora que queda todavía uno ahí, ¿vale? Destocamos y lo mismo. Cole y... Es que ya estaban heridos, tío. Estaban heridos, curar y curar. Vale. Dale, cañita. Y ahora que, bueno, ya podemos empezar a trabajar. Hay que volver a poner a todos en... Esto es carne, tío. Ahí estamos. Pues hay que volver a poner al botánico en sus botanicadas y esas cosas, ¿vale? Entonces, trabajos. Vamos a ver. Cultivo. Tú tenías un 17, Humphrey, pero tú eres mi cultivador. Ahí está, sigues en 1. Cosechar... Uno también me sirve. Y poda, de momento tengo madera, no me. Bueno, te voy a poner un 2. Carpintería, ahora mismo esto ya me da igual, un 2. Sastrería, un 2. Investigación. Hostia, tú también eras mi investigador. Joder, Abel, joder, Abel. La que teníamos. Este era bueno investigando, ¿no? El Gottfried este. Bastante bueno. Tú vas a ser mi investigador. Vas a dejar de minerías, de construcciones ni pollas. Vas a ser mi investigador después de reposar. Vale, Luquitas tiene un 24 botánica también. Te vamos a poner ahí un 1. Vale, bien. Minería, un esto así. Estacia, ¿tú qué eras, tía? Cuerpo a cuerpo. Tu estacia eras un poco penosa en todo. Vale, no sé en qué dejarte. Va a dejar en transporte, te vamos a necesitar. Incluso, mira, ponte así, aunque seas malísima, ¿vale? Ahora, Cole, tú estás... Gastronomía. Gastronomía. Ahora te tienes que curar. Gracias a gastronomía tiene un 6. ¿Cuánto valía despiezar? Creo que era... Siempre, ¿vale? Te pedía un 0. O sea, que lo puede hacer cualquiera. A ver, gracia. No sé en qué ponerte, tía. Sabiduría, si no a ti... A gracia vamos a poner investigación. A tomar por culo. Y este te vamos a quitar. Y ti te vamos a poner... Cuerpo construcción. Astronomía tienes un puto 2. Y gracia tenía, habíamos dicho, un 6. Joder, es que es penoso. Y laurencia. Laurencia sí que la voy a dejar en minería. Laurencia, tú vas a seguir siendo minera. Y tú, Gottfried. Pum, 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 pum. No, a ti te vamos a bajar esto, te vamos a bajar esto y te voy a bajar esto. Y tú vas a ser a investigaciones. Y tú, Gottfried, vas a ser... Pues, tío, transportista. ¿Vale? Sorry. Otra vez nevando, ¿no? Pero bueno. Me creí que se iban a poner a cultivar todo esto, pero vale. Nada, déjales. Dales tiempo. Vamos a ir curando a la peña. A la peñita. Vale, dale. Sin miedo ninguno. Poquito a poco. Parece que no avanzamos nunca, tío. Necesito que termine este puto invierno, te lo digo de verdad. Qué horror de invierno, tío. Qué largo se me está haciendo. Y ahora ya vamos a empezar a construir cosas guays. Voy a hacerme una torre aquí de puta madre. Ahí voy a meter... Me da miedo construir algo guapo en la torre y que luego me lo destruyan, ¿sabes? Los cabrones, pero bueno. Es parte de... Es parte del juego, Es parte del juego. Ahí, ahí. La unencia con lo suyo. Aquí ya falta poquito. ¿Qué me falta? Me falta madera, tío. Tengo que ir a talar.
Pero me da un miedo talar. Estacia, ¿qué estás haciendo ahí? Está todavía. Estacia todavía estaba. Joder. La tenía activada. Vale, ya está todo el mundo haciendo sus cosas. Arcilla iba a llevar. No sé mucho qué está haciendo. O a la pira. Vale. Un poquito más. Tío, el juego me está encantando. La movida. A ver, los lobos ya están aquí dentro para carnicerearlos. La movida es el invierno, tío. Uf, qué lento. Como que también, ¿sabes qué pasa? Que en la partida de Twitch, en la de los que juego en los directos, voy tan avanzado que... Pues eso. Que esta me parece que voy muy lento, pero claro, es que la otra vez muy avanzado. Un poquito por ahí. Venga, amigos, daros prisa, levantaos, poneros a trabajar ya, hostia. Nada, ¿eh? Venga, venga, coño, todo el día ahí comiendo y disfrutando de la vida. Cosas del invierno, tíos. Cosas del puto invierno. Pues nada, me voy a poner hasta el ventilador, tío. Os estoy dando más información, más información de la que necesitabais. Probablemente os importe tres cojones, pero tengo calor. Bueno, deberíamos haber metido esto ahí dentro, tío, y ver cómo ardían los putos cadáveres, joder. Ok, ok. Menos 5 fuera, o sea, tampoco... Venga, ahí vale, me sirve. Por fin me están poniendo ahí unas librerías de puta madre. Y ahora biblioteca, sí, señor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger esto y quitarlo. Vale, ya, oye, investigación, que lo tengo parado esto. Hazme la armería, estándar de adorno, fabricación de arcos, estructuras defensivas, adornos. Adornos, ¿por qué no? Vale, daga de hierro se descompone, ¿eh? Tararara. Bueno, vale, muy bien. Y aquí hacen 25 graditos, muy de puta madre, hace hasta calor, ¿eh? Y aquí vamos a ponerle qué cantidad, 50, tío. Vale, dentro de nada vamos a tener la otra investigación, poco a poco. Tengo que hacer son los malditos... Las cabas en otro lugar. Aunque bueno, con los horarios así que tengo, siempre hay alguien trabajando, aunque sea de noche, también mola. 4 grados en el pasillo, me da un poquito igual. Aquí va a ser el de mampostería. Por un pompompompompero. Y aquí podremos meter el resto de camas luego, ¿eh? Vamos a traer para acá. Ya podrías ir marcando incluso, si quieres, el resto del almacén, tío. Y ya te lo dejas hecho, tío. Perdón, es aquí. Bueno, me estoy liando un huevo. Aquí. Almacén de caliza. Es una burrada, pero claro. Es que es una burrada de caliza. Y la quiero quitar de aquí. De caliza y de ladrillos de caliza. No quiero que esté aquí afuera, ¿sabes? Y luego, pues nada, hay que ir a por puñetera madera. Me tendrán que plantar por aquí. Tendremos que talar más. Pero es que como todavía hace frío, pues nada, me falta esperar. Maldito invierno, tío. Valiendo, esto ya aparte ya casi está. No, de hecho ya está. Vamos a poner también suelo de madera, creo. Poco me queda, pero... Hostia, no, ¿cuánto me vale? Espera, espera, espera. Debería de poner... Ah, pues ya son 80 de madera. Es que no quiero saber qué salir. Ponme esto primero y luego ya... Ponme esto aquí. Vale, y me vas a poner... Uno de estos aquí. También. Vais a poner las puertas. No tengo ni para puertas, tío. No tengo madera ni para puertas. Es que no puedo hacer otra cosa. Ahora mismo paso de salir a talar que se me van a enfermar otra vez. Escudo de madera reforzado, resistente, se ha descompuesto, zona de reserva, bla, bla, bla. Los colonos se sienten molestos. ¿Por qué? Que se jodan, tío. Te está felicidad en la mierda. ¿Qué te pasa? Sueño, necesidad de alcohol. Pero bueno, si me han estado haciendo ahí, tienes, bebé, ¿eh? Tío, vete a beber. Actividades religiosas y actividades de ocio. Ya te llegará tu tiempo libre, tío. Vale, este de aquí lo vamos a destruir. Algo me devolverá. Saliendo. Algo de madera me devolverá, digo yo. Pero... Nada, tío, no termina el maldito crudo invierno. Por lo menos tenemos la base mucho más avanzada, ¿eh? Y la parte de biblioteca aquí ya...
O bueno, no necesitaba tanto, pero luego va a venir aquí el otro. ¿Cómo se llame? No sé hablar, tío. El otro. El otro escritorio, tío. ¿Cómo se llame? Banco de investigación, tío. Que no sé hablar. Pues nada, no tenemos madera, tenemos carbón, tenemos de todo, pero lo que no tenemos. Esto de aquí, en vez de ser simplemente madera, lo que te costase montarlo, tendría que ser libros de estos, tío. Es lo que tendría que ser, ¿sabes? Pero bueno. Venga, hombre, terminen ustedes ya. Este es el super almacén que vamos a hacer. Sin madera paso de poner puertas ni nada. Lo que sí que puedes poner es suelo de caliza donde puedes ponerlo. Aquí los pasillos sí que quiero que sean de caliza. Nada, tío, no termina. A lo mejor luego sí pondré caminos de caliza o algo así. Luego, entre unos lados y otros. Aquí siguen ardiendo los cadáveres. ¿Ese era el último? No, queda otro todavía. Nadie viene a hacer la carnicería aquí todavía porque están ocupados en la otra cocina. Pero bueno, a ver, que tengo un montonazo de estofados. Es que es una exageración la comida que tengo. Ah, sí, está bien. La movida es esto. Pero bueno, vale. Gente, creo que lo vamos a dejar aquí. Está justo terminando el invierno. Mirad cómo se... cómo se está deshielando todo y quitando la nieve. Perfecto, ya han empezado a plantar. Pues vamos a dejarlo aquí. En el próximo episodio empezamos primavera, haremos construcciones nuevas y bueno, pues seguiremos avanzando. Somos 8 ya en la colonia y esto no para de crecer. Queridos amigos, un besito para todos. Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto el episodio como siempre. Ya sabéis que dentro de un poquito nos veremos con más. Bye, bye.